Estamos en la mesa 4 del track. A mí esto del track siempre nos suena a food track, pero para nosotros el término de track era nuevo y el formato a mí por lo menos me está gustando mucho. Mi nombre es Alberto López, soy enfermero y actualmente ocupo el cargo de director de enfermería de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En primer lugar, quería agradecer a SEMES, comité organizador, al comité científico y a la Secretaría Técnica la invitación para poder estar hoy moderando esta mesa. Para mí es un placer por varios motivos. El primero, por estar en Toledo, mi ciudad. Aquí resido y yo aquí desde que nací. Y segundo, por estar moderando a los compañeros y amigos que tengo a mi lado. Esta mesa, como saben, versa sobre la puesta al día de los servicios de emergencia extrahospitalarios. Hacer una puesta al día es algo complicado hoy en día. Como todos sabemos, la continua y vertiginosa actualización y desarrollo en la que nos movemos hace complicado que podamos hacer una puesta al día a tiempo real. Como sabemos todos, esto evoluciona de manera muy rápida y por lo menos vamos a hacer un intento en esta mesa. Por hacer una analogía, nuestro servicio aquí en Castilla-La Mancha comenzó en 1967. Fue, si no el primero, uno de los primeros servicios de emergencias a nivel nacional. Nació en Ciudad Real con el 1006, con el Consorcio de Extinción de Incendios. Y para que se hagan una idea, en ese servicio únicamente en las ambulancias iban un bombero y un médico. Pasaron los años, se creó en el 99 el 061 de Insalud, se comenzaron a crear las primeras submóviles y en el año 2001 se crea, con la asunción de las transferencias sanitarias por parte de la comunidad, se crea la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. En estos 30 años prácticamente hemos seguido, igual que la mayoría de las comunidades autónomas o la totalidad de las comunidades autónomas, hemos seguido una evolución, como digo, brutal, y que hace muy complicada esta puesta al día, como digo. En esta mesa vamos a hablar de procesos asistenciales, de protocolos asistenciales, de cómo la organización puede mejorar estos procesos. Vamos a hablar de centros coordinadores, y para ello les presento a los ponentes que tenemos en esta mesa, ponentes de gran altura, no solo por la altura, porque tenemos compañeras muy altas, sino por el nivel que tienen y que van a ver que tienen. En primer lugar, hablará José Flores Arias, que es médico, actualmente director asistencial de urgencias del 061 de Galicia. Ha sido médico coordinador, entre otros cargos de gestión que ha ocupado durante todos estos años. Y nos va a hablar sobre el plan de gestión integral de las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias en Galicia. El segundo ponente, la segunda, en este caso, Cristina Carriedo Cher, es médico, actualmente es directora médico de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. Nos hablará sobre el run and play, papel de los servicios de emergencias extrahospitalarios en las patologías tiempodependientes. Y por último tenemos a José Luis García Martín, actualmente gerente de Emergencias y Transporte Sanitario de la empresa Ferrovial Servicios, antiguo compañero de esta gerencia, antiguo director de gestión de nuestra gerencia, que nos va a hablar sobre servicios de emergencias y el impacto en la frecuentación en urgencias de hospital. Vamos a comenzar, como digo, porque vamos mal de tiempo, vamos a intentar ser escrupulosos con los tiempos, por favor, y en primer lugar, pues doy la palabra a José Flores. Bueno, nada, buenos días a todos. Me llamo José Flores, como ya me han presentado. Soy médico asistencial. Ahora mismo, desde hace poquito, algunos me habéis escuchado ya en otras ponencias, pues ocupo el puesto de director asistencial. Primero agradecer a SEMES y, por lo tanto, felicitarnos a todos los que formamos parte de esta gran familia que somos SEMES y, sobre todo, los que hemos comenzado a formar parte de esta pequeña familia dentro de la gran familia que es SEMES Emergencias por el Congreso. La verdad es que se ha repetido y se va a repetir hasta la saciedad porque el Congreso se lo merece, el Congreso prometía y el Congreso la verdad es que no está defraudando para nada las expectativas que yo creo que todos tenemos del mismo, ¿no?
Ya un poco empezando con el tema, oye Alberto, ríñeme si me paso de tiempo, porque sí que es verdad que nos hemos ido de tiempo muchísimo, ya me ha puesto ahí menos minutos de los que él me había dicho que tenía, pero bueno, vamos a ceñirnos al tiempo, espero que sea así, lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer entretenido, aquí se trata un poco de, entre todos, no contarnos cosas estupendas ni maravillosas, porque yo creo que en todas las comunidades estamos haciendo cosas muy similares, pero yo creo que este es un tema que nos preocupa a todos los que formamos parte de los sistemas de emergencias, y no solamente los que hacemos gestión en este momento, sino los que hacemos asistencia en el día a día, es decir, por supuestísimo que nos debemos a las patologías tiempo dependiente, por supuestísimo que nos debemos al infarto, nos debemos al ictus, nos debemos a la sepsis, pero por supuesto, por encima de todo, nos debemos a la parada cardiorrespiratoria. Desde el principio de la existencia nuestra, concretamente en Galicia, hemos nacido en 2005, siempre fue el gran objetivo. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a las paradas cardiorrespiratorias? ¿Cuántas las vamos a reanimar? ¿Con qué calidad? ¿Cómo podemos hacer para reanimar cada vez más? Y un poco es el objetivo de la ponencia o de la explicación o de la charla o de los datos que vamos a compartir aquí esta mañana entre todos, ¿no? Bueno, datos o números, como queráis llamarle. Alguna de las primeras diapositivas que vais a ver aquí, pocas he metido, porque quiero que quede un poco más, quizá, ahorrar mi tiempo y que luego discutamos en la parte común, de lo que opináis, de lo que estáis haciendo, de lo que veis en vuestras comunidades. Estas son las paradas que nosotros tratamos por año, que imagino que serán similares a las de cualquier servicio, en función de poblaciones, etcétera, etcétera, desde 2005 hasta 2015 que hemos visto. Bueno, veis que la media, quitando ahí algún año que ha bajado, pues oscila entre los 550, las 600, 700 paradas anuales, ¿vale? Lo que más nos preocupa, y entonces a lo que vamos a ir con estas diapositivas, básicamente son estos datos, por lo tanto, fijaros en ellos. Lo que hemos visto y lo que nos preocupaba, lo hemos puesto en números y hemos visto que en Galicia reanimamos, es decir, diagnosticamos y reanimamos aproximadamente pues estas 24 por 100.000 habitantes anuales. Son pocas y nos hemos querido comparar con sistemas como el americano. La AHA publica 2015, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, ya sabemos que no se pueden comparar sistemas incluso dentro de lo que es la propia España, es decir, las comunidades, cada una tenemos un sistema distinto, las distribuciones poblacionales son diferentes, el número de recursos son distintos, la agrupación poblacional, por ejemplo, en Galicia la distribución poblacional es característica porque la población prácticamente está en la franja atlántica y el resto de Galicia está mucho más despoblada. Los recursos no llegan por igual y, por supuestísimo, no llegan en tiempos de realizar una reanimación cardiopulmonar de garantías para el paciente. Entonces, pero aún así queremos parecernos a lo que parece que tiene mejores resultados que nosotros. Y AHA ha publicado estos datos en 2015. Ellos reaniman mucho más. Tratan 60 paradas por 100.000 habitantes año y llegan a 100 paradas por 100.000 habitantes año. Podemos y luego podréis decir a qué se debe. Alguna de las cosas probablemente ya sea lo que os habíamos dicho. Distribución poblacional, cuántos recursos tenemos, cuántos recursos con capacidad de desfibrilación, qué gente está preparada o no. Son sistemas entonces de emergencias, no son sistemas de emergencias, a lo que llamamos nosotros. Bueno, podemos hablar de mil cosas, ¿no? En esta diapositiva, si veis en colores, está el número de paradas a las que nosotros hemos ido y os voy a contar un poco cómo he llegado entonces a esta conclusión. Se ha extrapolado, es decir, lo que hemos cogido son todos aquellos diagnósticos de la Central de Coordinación de Emergencias Sanitarias del 061 que entran y el médico coordinador supone que es un inconsciente, supuestamente una parada cardiorrespiratoria, menor de 75 años y que inicialmente, por los antecedentes que ellos ven en nuestra historia clínica de IANUS, no son subsidiarios de ser simplemente un diagnóstico de éxito. Ya veis que son un ratio asombroso de 80 paradas que nosotros hemos llegado y no hemos reanimado. Estas 80, sumadas a las 24 que veíamos antes que seguimos reanimado, nos da un número parecido a lo que tiene Estados Unidos o que publica AHA de esos números, de las 100 y pico paradas a las que llegan y luego reaniman 60. Nosotros nos faltan todavía 40 por reanimar. ¿Por qué nos faltan 40? Y es un poco lo que os quería transmitir en esta charla de esta mañana, ¿no? ¿Dónde podemos los servicios de emergencias incidir? ¿Dónde podemos o dónde está la clave que nosotros podamos reanimar más? Lo que realmente vemos con esto es que sí que llegamos, pero diagnosticamos y no reanimamos. Quizá porque vayamos médicos en las ambulancias medicalizadas y hacemos diagnóstico de éxitos, no lo sé. Quizá porque factores como los que había dicho anteriormente, pero sí que queremos aumentar el denominador. Queremos aumentar el número de paradas a las que llegamos y en las que reanimamos. ¿Vale? ¿En dónde podemos trabajar? En varias cosas que luego vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas, quizá un poco desordenadas, porque la forma de exponer
puede ser así mucho más útil, pero que de alguna manera os he querido poner alguna diapositiva que sí que os pueda ilustrar hacia eso. Esta es la evolución que tenemos desde 2015 hasta desde 2005 hasta 2015 de la RCP por testigo. Aquí tenemos que trabajar. Yo creo que tenemos que trabajar en tres cosas fundamentalmente. Tenemos que trabajar mirando al interior de nuestro sistema, cómo podemos mejorarlo en número de recursos, en procedimientos de atención a las paradas. Tenemos que mirar hacia los niños van a ser los que se van a convertir en verdaderos reanimadores efectivos el día de mañana. Tenemos que mirar hacia la población en general, tenemos que hacer campañas de difusión de que hay que hacer diagnósticos precoces, inicio de la RCP por el testigo, básicamente. Y fijaros cómo ha aumentado la RCP por testigo, los datos que nosotros tenemos de forma exponencial. Ahí en 2009, he puesto ahí arriba, hemos comenzado un programa en Galicia que seguramente habéis escuchado en otras ponencias, si no son mías, de otros compañeros gallegos y que también sé que tenéis algunos de vosotros, que es la RCP en la escuela, ¿vale? La RCP en la escuela. Estamos adoctrinando, hay un convenio entre la Consejería de Sanidad con la Consejería de Educación, de que nosotros vamos a los colegios que se adscriban al programa y educamos y formamos a los niños que tienen menos, o sea, que tienen 12 años a través de sus profesores de educación física. Nosotros lo que hacemos es formar a los profesores de educación física y luego ellos transmiten los conocimientos a esos niños y hacen cada dos años un reciclaje. Bueno, luego está Óscar, que también lo conocéis ahí, que también tuvo su importancia, y luego también ahí en 2015 se ha puesto a funcionar, que está, los resultados están viniendo ahora, el Track Like Project, que este es un programa que se llama Anxios y que ha consistido en unos compañeros que han puesto a funcionar algo parecido a lo que era la RCP en la escuela, que era la RCP en la escuela sí, pero desde los 8 años. Es decir, han cogido 3 grupos de edad, con 8 años, con 10 y con 12 años, sabéis que las guías, las recomendaciones dicen que hasta los 12 años realmente por peso y por fuerza los niños no serían capaces de realizar una RCP adecuada, pero nos hemos querido mojar en esto y hemos querido empezar a educarles a los 8 años y se han cogido, ya os digo, aproximadamente de 250 alumnos de toda Galicia, una población de 250 de 8 años, 250 de 10 y 250 de 12 años. Y dentro de estos 3 grupos hemos puesto también 3 grupos distintos de educación, es decir, uno, similar a la que os acabo de contar, educación inicial y a los 2 años una evaluación de qué es lo que saben, de lo que le hemos enseñado. El siguiente grupo, educación inicial, al año una reeducación y a los 2 años valoración de qué es lo que recuerdan. Y el tercer grupo, que es el que evidentemente tenía más trazas de conseguir mayores éxitos, que era el de que iniciamos una enseñanza hoy, cada 2 meses se hace un recuerdo simplemente de 5 minutos, simplemente de masaje, y a los 2 años una reevaluación. Vale, eso de forma consecutiva. Lo que hemos sacado de estos, ya os digo, la enseñanza cada 2 meses con el recuerdo de solamente RCP 5 minutos y una reevaluación a los 2 años fue la mejor, pero lo que hemos sacado en conclusiones, sobre todo, que es lo que más nos interesa, es que los niños de 8 años, que si bien en principio casi ninguno conseguía hacer una buena RCP, sí que se convierten en grandes diagnosticadores de parada, sí que se convierten mucho antes de los 12 años en grandes reanimadores, sobre todo los que pertenecen al grupo de una reenseñanza cada 2 meses. Bueno, no me voy a parar mucho, que nos estamos ya alargando. Y vale, estos son parecidos a todos ellos. Bueno, vamos a ver. Los recursos, que es lo que os decía, los recursos que tenemos son los que son. En Galicia tenemos aproximadamente unas ambulancias básicas, todas ellas dotadas de 2 técnicos expertos en RCP, con desfibrilador en todas ellas, que son perfectamente capaces de llegar y reanimar a cualquier parada que nos encontremos. En algunos casos van acompañados o no de personal sanitario de los distintos centros de salud SOPAC que tenemos distribuidos, pero los recursos son los que tenemos. Tenemos esa llegada en menos de 10 minutos solamente al 41,8% de la población. Vale, el resto llegamos y para las emergencias puede ser que sea un buen tiempo, pero no para lo que queremos hacer en las reanimaciones. Tenemos que trabajar con esto. Las UBIs que tenemos en este momento son 10 más 2 helicópteros y que están distribuidas de esa manera y que nosotros podemos vender con esos círculos de crona que llegamos a toda la población. Pero sabemos que la realidad de la parada no es exactamente eso. Por lo cual, ¿qué vamos a trabajar? No nos da más recursos, tenemos más recursos. Aunque tuviésemos más recursos, yo dudo que fuese la solución real. Tenemos que trabajar en los 3 primeros eslabones, sobre todo, y nos hemos puesto a trabajar en ello. Por eso es lo que os decía, la RCP por testigo. Vale, ¿qué hemos hecho con la RCP por testigo? Parte de lo que os acabo de decir, los programas de enseñanza a niños, hemos hecho difusión a la población, hemos hecho el programa Acude y Ayuda, que ya lo presenté recientemente en Madrid, y el programa Acude y Ayuda, os lo voy a resumir, ¿cómo vamos de tiempo? 5 minutos, vale. El programa Acude y Ayuda, os lo voy a resumir para no irnos tampoco mucho de tiempo, es un programa que ha empezado a funcionar hace 2 años en Galicia, ahora lo hemos hecho extensivo a toda la población. El programa Acude y Ayuda, básicamente, es una propuesta a la población que esté formada en RCP de estar dentro de un listado que nosotros manejamos desde nuestra central de coordinación para ser voluntarios reanimadores en cualquier parada que surja en cualquier sitio de Galicia en un lugar público.
Nosotros nos encontrábamos que muchas veces ocurría una parada encima de la enfrente de la cafetería en la que nosotros estábamos y no nos enterábamos y sabíamos realizar una RCP. Ahora todo el mundo en Galicia tiene la posibilidad de estar anotado en ese programa y va a recibir en su teléfono, que nos tiene que facilitar su teléfono y su título inicialmente, que esté formado en RCP y manejo de DESA. Vamos a poder mandarle un mensaje a través de Telegram y va a recibir en cualquier momento y en cualquier punto donde esté, hay una parada con esta geolocalización. Y si está cercano, va a poder llamar a nuestra central de coordinación y decirle, oye, yo voy para allí, que estoy a menos de 5 minutos y voy iniciando maniobras de RCP. Vale, un segundo testigo, un segundo perteneciente a este programa Acudí a Ayuda, va a ser el que se encargue de coger un desfibrilador, porque lo que hemos cambiado, que es otra de las cosas que llevo aquí ahora, con el nuevo decreto desde marzo de 2017, que se ha variado en muchas comunidades, en la nuestra quizá no ha quedado tan ajustado como nosotros deseásemos. Es decir, debería de ser obligatorio, yo creo que todos lo tenemos clarísimo. Igual que hay, como decimos siempre, extintores obligatorios en un fin de obra, debería de estar en servicios públicos, en sitios públicos obligatoriamente el tener un desfibrilador semiautomático. Es mucho más barato. Es mucho más barato y la población, lógicamente, lo va a agradecer. Entonces, nosotros ahora, aunque no es obligatorio, sí que es verdad que la población gallega a nivel empresarial se ha animado a comprar DESAs, lo tienen que dar obligatoriamente de alta con nosotros. Nosotros tenemos registrados todos los DESAs que hay en Galicia, los tenemos todos geolocalizados en una app que toda la población puede ver, ¿vale? Los tenemos geolocalizados por coordenadas, incluso, pues imaginaros, en el Corte Inglés tienen que decirnos que está en la tercera planta, en la habitación pues, del enfermero. Tenemos perfectamente localizados, por lo cual desde la central nosotros podemos ordenar a esa segunda persona que llama por el programa Acude y Ayuda que vaya a buscar ese desfibrilador y que mientras no llega nuestro recurso medicalizado comience las maniobras de RCP con DESA que saben hacer perfectamente. Más cosas donde hemos trabajado, más cosas que van abocadas a esa gestión que quería transmitiros integral, en la cual nosotros los servicios de emergencias está claro que tenemos que ser los líderes, tenemos que liderar lo que es la RCP en la calle. Evidentemente hay un montón de grupos por ahí trabajando, dando cursos, formando, que todo tiene que ser bienvenido y todos tenemos que aunar fuerzas, pero los líderes, los gestores integrales de todo lo que es RCP en la calle tienen que ser los servicios de emergencias. Tenemos que liderarlos, tenemos no excluir a nadie, pero tenemos que liderarlos. Vale, más cosas que podíamos con la que estamos trabajando, esa red casa que pone ahí abajo. La red casa es un programa que hemos puesto este año a funcionar y que lo que consigue es llevar a los centros de salud, atención primaria, a los PACs, atención primaria, la formación en sus horas de trabajo. La consejería nuestra ha apostado por ese sistema de formación, de manera que ha visto que era difícil captar a la gente que habitualmente no se ve implicada en situaciones de paradas cardiorrespiratorias en cuanto a formación. Entonces, lo que ha dicho es, vale, yo os voy a formar en vuestro horario de trabajo, os mando personal de emergencias, conjuntamente con personal hospitalario, y os va a formar en 2 casos simulados solamente, que van a ser 2 casos de infarto con una parada posterior, y no vamos a volveros locos con nada más. Está, la verdad, funcionando con un gran éxito, una gran aceptación por parte de los profesionales y esperemos empezar a tener recogida de mejores resultados de lo que ocurría hasta ahora muy brevemente, ¿no? Luego hemos cambiado lo que os decía, también nuestra forma de trabajar. Nosotros teníamos un problema, entre comillas, hay unas guías de movilización de recursos conjuntamente elaboradas con personal tanto de atención primaria como de atención de hospitales, etcétera, etcétera, en los cuales inicialmente nosotros pasábamos a recoger al médico de atención primaria, al enfermero de atención de primaria con nuestros recursos básicos cuando no teníamos un recurso medicalizado y lo llevaban pues, a la parada, en este caso, que es de lo que estamos hablando. Lo empezamos a dejar de hacer porque muchas veces no era adecuado, es decir, el recurso, como os decía, que tenemos más abundante, que es el recurso de los básicos, con 2 técnicos perfectamente preparados para hacer soporte vital básico que llevan un DESA, no puede tener ningún retraso porque vaya a buscar al personal sanitario por mucho que nos pique en nuestro orgullo profesional. Tiene que ir, si es que antes llega al paciente que está en parada cardiorrespiratoria y luego ya vendrá el profesional sanitario por sus medios. Pues esto lo hemos cambiado, se ha cambiado en las guías con el respaldo de la consejería nuestra y es otra de las cosas que hemos cambiado en la forma de trabajar, ¿vale? Acortamos tiempo de desfibrilación, ya no me voy a enrollar más, simplemente me voy a ir a la última de todas, que esto hay que registrarlo. Hay varios registros, tenemos el IMPATE, que todos conocéis, que registra 4 patologías, que va a empezar a hacer ahora con cuanto a lo que es el registro de parada. Tenemos también el Oscar, que ya lo conocéis también, tenemos Eureka, y luego lo que hemos cambiado también, y estamos todavía en proceso, este es un proyecto que está alargándose quizá un poco más de lo que yo deseaba, pero hemos cambiado un poco el registro de Lustin, es decir, el Lustin sí está bien, hasta ahora lo registramos para la parada que nosotros como ambulancias medicalizadas asistíamos o que las ambulancias básicas asistían cuando utilizaban el DESA. Queremos hacerlo extensivo al resto de todos los DESAs que se utilicen cuando nosotros intervengamos, aunque seamos el segundo recurso, es decir, se va a abrir hoja Lustin con los médicos de atención primaria cuando llevan su monitor desfibrilador, se va a abrir hoja Lustin cuando utilizamos desfibriladores de entidades que no son nuestras, pero que nosotros sabemos que existen ahí. Entonces, siempre que haya un recurso nuestro en el punto, se le va a abrir una hoja Lustin que nosotros vamos luego a registrar. Y bueno, pues nada, me gustaría contaros alguna cosa más. Perdonad por ir tan rápido, pero nada más.
espero que os haya gustado. Pues buenos días a todos. Lo primero, para mí es un placer estar aquí y contaros un poquito sobre temas de patología tiempo dependiente en esta mesa con estos ponentes con los que, aparte de tener en común cuestiones sanitarias, hay un hilo de amistad importante. Me han pedido que os comente sobre patología tiempo dependiente. Lo he titulado Run o Fly and Play. Y luego, al final, veremos por qué le he dado este nombre. Comentaros, esta es nuestra región. Ya sé que previamente os la han explicado un poquito más, con más extensión. Nosotros en Castilla-La Mancha contamos con, dentro de los servicios de emergencias extrahospitalarias, con medios aéreos, medios terrestres. Y os he querido poner estas imágenes porque creo que representan muy bien. Hemos evolucionado mucho en medios. El servicio de emergencias tiene ya bastantes años de evolución, pero como veis, esos molinos siguen ahí. Nuestra región es muy tradicional y nos mantenemos prácticamente en cuanto a nuestro entorno. No hemos tenido tampoco grandes cambios. Ya os lo han contado un poquito, pero vamos, nosotros disponemos de 4 medios aéreos, de 26 unidades de soporte vital avanzado, de 4 unidades de soporte vital con enfermería y luego por encima de 100, bastante por encima de 100, como cerca de 160, entre unidades de soporte vital básico y ambulancias de traslado. El objetivo de todos estos recursos de emergencias extrahospitalarios es llegar a toda la población. Hay distintos modelos de emergencias, distintos modelos en cuanto a mayor implicación de recursos terrestres, de recursos aéreos. Todos los modelos yo creo que tienen, si nos ponemos a analizarlos y a compararlos, sus pros, sus contras, pero lo más importante y fundamental es que los recursos de emergencias se centren, es decir, se estén condicionados realmente al lugar en el que tienen que desarrollar su actividad. Entonces, tenemos que analizar qué tipo de región tenemos, qué densidad de población tenemos y qué tipo de población tenemos. En el caso nuestro estamos hablando que somos una región muy extensa, con 80.000 kilómetros cuadrados y con 2 millones de habitantes, lo que supone una densidad de población de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos una densidad de población muy baja y una población muy dispersa. Por ello, tenemos que adecuar los recursos de emergencias realmente a la población a la que tenemos que atender. ¿Cómo funcionamos? Pues como para casi todos los servicios de emergencias, a base de procedimientos. Tenemos 3 tipos de procedimientos y los clasificamos prácticamente como hacemos todos, en procedimientos operativos, administrativos y los asistenciales. Los procedimientos administrativos pues son la parte burocrática que a los sanitarios nos aburre un poquito, pero bueno, ahí está y la tenemos que tener y realizarla. Los procedimientos operativos yo creo que son el pilar fundamental de los servicios de emergencias en cuanto a que nos dicen cómo tenemos que trabajar. Y aquí, dentro de estos procedimientos operativos, me he permitido poner el primero, el que yo creo que es de los más importantes, que es el del preaviso hospitalario. ¿Por qué? Porque nosotros somos servicios de emergencias extrahospitalarios, pero tenemos que trabajar de forma coordinada con los servicios hospitalarios. La información entre dentro y fuera del hospital tiene que fluir de forma muy ágil. Los procedimientos asistenciales son importantes, pero son inherentes a nuestra condición de médicos y enfermeros. Es algo que nosotros tenemos que saber tratar, las patologías, que para eso estamos preparados y para eso nos seguimos formando. Pero no olvidemos, insisto, los procedimientos operativos, cómo trabajamos en nuestro servicio. Y dentro de los procedimientos, antes os había puesto 3 círculos porque están todos imbricados. En la intersección entre los procedimientos operativos y los procedimientos asistenciales se encuentra la patología tiempo dependiente. La patología tiempo dependiente ha derivado en lo que hoy por hoy ya no nos resulta extraño y ya todos conocemos como códigos. En diferentes servicios tienen distintos nombres, pero todos cuando hablamos ya de un código, lo que para nosotros es un código que se llama, por ejemplo, de donación en asistolia, en otro sitio se llama código 0, en otro sitio se llama código de donante a corazón parado, por ejemplo, es decir, que le podemos dar diferentes categorías, pero ya
todos nosotros que estamos en el área extrahospitalaria, por código entendemos directamente que es una patología que aúna dos condiciones. Por un lado, cuestiones asistenciales específicas y, por otro lado, el factor determinante que es el tiempo. Las patologías codificadas son, en todos los servicios, las mismas: la parada cardiorrespiratoria, el politraumatizado grave, el síndrome coronario agudo con elevación del ST, el ictus, la sepsis en muchas ocasiones, los incidentes de múltiples víctimas y la donación en asistolia. Ahora bien, ¿qué es realmente una patología tiempo dependiente? Pues es, le podemos dar esa definición muy sencilla como una patología en la que el retraso diagnóstico o terapéutico influye de forma negativa en la evolución y el pronóstico del proceso. Es decir, se trata de que tenemos que atender bien al paciente de acuerdo a estándares de calidad asistencial, pero a la vez tenemos que estar mirando el reloj, tenemos que agilizar en el tratamiento y traslado del paciente, porque la morbimortalidad del paciente va a estar directamente relacionada con el tiempo que tardemos en llevar a ese paciente a un centro hospitalario donde reciba el tratamiento definitivo. En ese esquema he querido plasmar, es decir, la flecha grande es todo el servicio sanitario, los servicios sanitarios a los que todos pertenecemos, de tal manera que realmente somos un continuo, la continuidad asistencial que todos hemos estudiado ya, en el que el centro coordinador está realmente en el medio de todo. El centro coordinador pertenece normalmente a los servicios de emergencia extrahospitalarios, estamos dentro del mismo servicio y somos los que tenemos acceso directo al evento, al paciente que sufre esa patología, que presenta esa incidencia en su entorno habitual. Y somos los que, además de atenderlo, le vamos a llevar al hospital. Con lo cual, ¿un código qué es realmente un código? Pues es un conjunto de procedimientos consensuado entre profesionales sanitarios en ese proceso asistencial. Tenemos que consensuarnos y coordinarnos con el hospital. No tiene ningún sentido que nosotros apliquemos una técnica que luego no va a tener su continuidad en el hospital. A mí me viene a la cabeza muchas veces, eso es algo que ya ha pasado a la historia, pero ¿cuántos pacientes hemos llevado a hospitales con dispositivos de ventilación mecánica no invasiva y hemos llegado al hospital y nos han mirado como diciendo, ¿y ahora nosotros cómo continuamos? Por ejemplo, es decir, tenemos que estar coordinados entre intra y extra hospitalaria. Eso ya lo acabo de comentar. Protocolos científicos reconocidos. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio de apoyarnos en medicina basada en la evidencia. Creo que Alfredo Serrano antes lo ha dejado muy claro, no quiero extenderme en este aspecto. ¿Qué es lo que conseguimos con los códigos? Pues evitar duplicidad de acciones y retrasos. Retrasos innecesarios en las actuaciones con el paciente. Si el hospital sabe que vamos a ir con un paciente con una serie de características concretas, nos están esperando y ganamos tiempo. Con lo cual, realmente, ¿cuál es la función dentro de un código de cada una de las entidades que están implicadas en ese código? Pues el primero, el centro coordinador, que es el que realmente nos va a juntar a todos. El centro coordinador ha de hacer un triaje de sospecha, ha de asignar un recurso y debe decidir un destino útil, un destino que supone un centro sanitario donde ese paciente realmente va a recibir cuidados definitivos. Y sobre todo, tiene que liderar la comunicación entre el ámbito tanto extra como intrahospitalario, como el intra-extrahospitalario, es decir, dentro de los recursos de los servicios de emergencias, una apreciación que tenemos, sobre todo en nuestro servicio, es que somos muy autosuficientes. Yo lo digo muchas veces, somos un poco hombre orquesta, ¿no? Es decir, llego yo y yo me hago cargo de todo. No, señores, tenemos más recursos, comuniquemos los cambios de estado del paciente, seamos mucho más activos en la comunicación. En cuanto a servicio de emergencias extrahospitalario, en general, nuestra función es un triaje con criterios de inclusión. Todo código tiene que estar plasmado en un gráfico básico de criterios de inclusión. ¿Qué pacientes van a entrar en ese código y qué pacientes no van a entrar en ese código? Y una asistencia, por supuesto, inherente a nuestra actividad, insisto, como sanitarios, una asistencia médica de emergencias en cuanto a terapéutica. Y finalmente, el hospital se ocupará de hacer el diagnóstico definitivo y la asistencia sanitaria ya multidisciplinar con todas las especialidades que tengan que intervenir en ese paciente. En el caso de Castilla-La Mancha,
os pongo los tres códigos más habituales que en otros servicios se repiten también. En nuestro caso, el síndrome, la asistencia al síndrome coronario agudo con elevación del ST se llama CoreCAM, el código ICTUS y el código de trauma extrahospitalario. Estos códigos han sido, en los últimos dos años, han sido todos ellos objetos de revisión, porque, por supuesto, un código es un proceso absolutamente dinámico. Hay que actualizarlo, hay que ajustarlo a nuevos niveles de evidencia científica y hay que medirlos. Estos son básicamente los gráficos que corresponden a nuestros, esa chuleta que todos llevábamos antes en papel y que ahora llevamos en nuestro teléfono, que realmente nos dan los criterios de activación de cada código. En el caso que está más lejos, ya no sé si es la izquierda o la derecha, es vuestra izquierda, el código trauma, tenemos arriba el CoreCAM, en el medio el código ICTUS y aquí justo a mi lado el código de donación en asistolia. ¿Qué es lo que me interesa de estos códigos? Los criterios de activación. Los criterios de activación son las condiciones que presenta el paciente y que me van a hacer activar ese código. Cuando digo me van a hacer, me refiero al personal asistencial ya a pie de cabecera de paciente y que va a comunicar con el centro coordinador para dar los detalles que tiene, los detalles clínicos de ese paciente que realmente hacen que entre en ese código. Unos pocos datos os voy a contar. Estos son los datos del 2013 al 2016 de activaciones que hemos tenido, tanto de síndrome coronario agudo como de ictus como de trauma en nuestra región. Veis que en los últimos dos años, entre el 15 y el 16, hemos tenido allí, empezamos a repuntarlo. Yo creo que también se debe a las actualizaciones que han coincidido justo en esas fechas, pero insisto que el tema de las actualizaciones, yo creo que todos los códigos deberían de tener obligatoriamente una revisión anual. Si nos ponemos a analizar los datos que recibimos de cada código, podemos encontrar, es decir, son una fuente ahora mismo muy amplia de investigación, de análisis y de estudio. Podemos sacar datos muy interesantes, como por ejemplo, en el caso de síndrome coronario agudo, trauma e ictus, en este es un gráfico muy simple que refleja los medios de traslado, los medios asistenciales que se asignaron en los códigos. Todos estos datos están referidos al periodo 2013-2016. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Pues podemos ver como, por ejemplo, en el caso del código ictus, la mayoría de los pacientes de código ictus todavía siguen yendo neuroimóvil, pero con el tiempo han subido mucho el número de pacientes que trasladamos en soporte vital básico y en ambulancia de urgencias. ¿Por qué? Porque son pacientes que están estables y hemos priorizado el tiempo. Acordaos que estamos hablando de códigos e insisto, los códigos tienen dos factores, tanto medicina como tiempo, cosa que no sucede en el caso del trauma, donde la mayoría de los pacientes se trasladan en medios avanzados, como es UBI móvil y como es helicóptero sanitario. Exactamente lo mismo está pasando con el síndrome coronario agudo, pero justamente en el ictus cada vez tendemos más a utilizar recursos no avanzados. Otro punto particular es el punto de asistencia. Las conclusiones que podamos sacar de estos análisis nos ayudan también a decidir qué tipo de recurso tenemos que asignar. Obviamente el trauma se produce principalmente en la vía pública y en lugares públicos. Pero hay un dato muy interesante, a mí me parece muy interesante, tanto fijaos la comparación entre el ictus y el síndrome coronario. En el caso del ictus, la mayoría de los ictus los atendemos en domicilio. Cuando el síndrome coronario agudo, la mayoría de ellos, más de la mitad ya, somos activados desde atención primaria y desde hospitales de primer y segundo nivel, es decir, hospitales que no cuentan con servicios de hemodinámica. Entonces, esto nos tiene que ayudar a la hora de determinar qué tipo de recursos, según el paciente, según el origen del paciente, debemos de asignar. En este caso, por ejemplo, también lo han comentado antes, la importancia, este es un aspecto fundamental para todo tipo de códigos, la importancia de decisión del centro útil. Esto es un ejemplo simplemente de la codificación que hemos hecho en el código trauma extrahospitalario de tipificación de hospitales, puesto que tenemos desde el mismo centro coordinador, hay que determinar qué paciente se va a beneficiar de ser trasladado a un hospital o a otro en función no de la distancia a ese hospital, sino de las necesidades reales que tenga ese paciente para poder ser atendido.
Hemos avanzado mucho en medios técnicos, hemos avanzado en pacientes. Os pongo este ejemplo que a mí me gusta mucho. Hemos avanzado a nivel de pediatría. Hemos avanzado en medios técnicos. En el caso de Castilla-La Mancha, uno de nuestros ejemplos son nuestras helisuperficies, que ya has hablado bastante de ellos. Pero lo que tenemos que avanzar todavía bastante, tenemos retos pendientes, como es, insisto, la actualización periódica de los códigos, la realización de análisis de morbimortalidad, realmente qué ventajas presenta el paciente que ha entrado en código, que a nivel de supervivencia. Tenemos que favorecer la aplicación de estos códigos por todos los niveles asistenciales, hay que incluir a la atención primaria, hay que incluir, por supuesto, los hospitales. Y el punto débil, que yo creo que del que tenemos todos los servicios, y es el tema de los registros, las necesidades de registros de datos, registros unificados. Acaban de hablar de Impacte, de Óscar, estamos todos ahí luchando en ello. Y bueno, pues ojalá tengamos éxito, porque va a ser la forma de que todos hablemos el mismo idioma, que nos podamos comparar, si mis resultados realmente son comparables con los vuestros, por ejemplo, y poder a partir de ahí tomar decisiones. Esta foto, por favor, guardadla en la retina, porque creo que es la imagen más llamativa de nuestra región. Si disponemos de helisuperficies, disponemos de molinos y disponemos de plazas de toros en el secarral que es Castilla-La Mancha. Muchas gracias por vuestra atención y, como detalle final, he titulado la presentación Run and Play, porque hemos pasado de Scoop and Run y de Stay and Play. Creo que ya estamos en un tercer nivel, que es Run and Play o Fly and Play, cualquiera de los dos me valen. Es decir, que el paciente recibe asistencia médica para su estabilización hemodinámica y tratamiento in situ, de forma simultánea al transporte hacia el hospital. Sigo atendiendo al paciente a la vez que me estoy moviendo hacia el hospital. Hemos cortado ya el scoop, hemos cortado el stay y creo que estamos ya en esta fase. Gracias, muchas gracias por vuestra atención. Y os voy a poner la última porque es muy bonita, nada más. Buenos días a todos y lo primero, como toledano nacido aquí en esta ciudad, bienvenidos y por favor disfrutad de una de las que es de las más bonitas ciudades de este mundo y más mágicas. En segundo lugar, la presentación que voy a llevar a cabo ahora está hecha desde la memoria. Y digo desde la memoria porque tuve la gran suerte de poder colaborar en el inicio o la creación del servicio de emergencias de esta comunidad autónoma. Dentro de esa creación, uno de los objetivos o una de las ideas era, de las más importantes, era que el centro coordinador del sistema de atención a urgencias y emergencias era lo más importante de ese sistema. Era el que iba a coordinar, como bien se llama, toda esa actividad de urgencias y emergencias. Iba a ser el corazón y el cerebro del sistema. Hoy, 20 años después de la creación de ese sistema de atención a urgencias y emergencias, lo que he detectado desde la otra parte del sistema es que se ha estancado. Los centros coordinadores en este país se han estancado. Se han estancado y se han, más que nada, lo que hacen es movilizar recursos. La coordinación se está olvidando y si se olvida la coordinación estamos olvidando muchísimas oportunidades que hoy se están pasando por delante de nosotros. Vemos que cada día muchos de vosotros os coméis un atasco y en los hospitales hay frecuentación de urgencias que hace que se colapsen esos servicios de urgencias. ¿Y la solución de eso cuál es? ¿Construir más hospitales, construir más carreteras, hacer más carriles? No, es evidente que no. La solución pasa por evitar desplazamientos tanto en un sitio como en otro, que la gente no se mueva tanto en el coche y que la gente no vaya tanto a urgencias. Eso nos aumentará la calidad de vida y disminuirá el gasto, en ambos casos. ¿Sobre quién poner el foco? Pues empezamos a estudiar datos. Resulta que según la encuesta del Sistema Nacional de Salud, hay de toda la gente que va a urgencias hay un 11,3% que queda ingresada y un 88,7% que se va a casa, que no tiene necesidad de ingreso hospitalario. Hay pacientes conocidos que son hiperfrecuentadores y son los crónicos. Resulta que desde los 15 años todos hay un 40% de usuarios que son crónicos y de esos crónicos el 15% son de las más habituales, que son la diabetes, las coronarias, la EPOC y las renales. Tenemos ya una foto de los que pueden ser nuestro foco
de clientes en esa disminución de la frecuentación de urgencias. Vemos la tasa de ingreso por cada una de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en un hospital de la Comunidad Autónoma de La Rioja estamos en un 17. Vemos otros datos que hay en la red, en Osakidecha, que nos están diciendo que de las 940.000 urgencias que tienen al año, el 65% son leves o muy leves, es decir, susceptibles de no haber tenido que ir al sistema de urgencias hospitalarias. Vemos el peso que os decía antes del 15% de los crónicos. Vemos, por ejemplo, en el País Vasco hay un 40%, un 39,41%. Vemos datos también de las urgencias totales en España, que son 26 millones, casi 27 millones de urgencias. Si aplicamos esos porcentajes del 40 y del 15, tenemos que esos crónicos específicos de los que hemos hablado, que es 1,5 millones, y que podemos disminuir ese 1,5 millones, eso es un 5,32% de las urgencias hospitalarias. Si nos vamos a datos menos halagüeños, como son los del País Vasco, en ese 65%, en vez de irnos al 88%, resulta que estaríamos en una posibilidad de disminución de la frecuentación de urgencias de este tipo de pacientes en un 3,90%. Estamos, es decir, entre un 4 y un 5 sería nuestro nicho para poder reducir esa frecuentación de urgencias. Y ahora la pregunta es, ¿cómo disminuimos esa frecuentación de este tipo de pacientes? ¿Es el centro coordinador la solución, la herramienta? ¿Qué dice la realidad y qué dice la legislación? A finales de los 80, principios de los 90, se crean los sistemas de atención a urgencias y emergencias con centros coordinadores, son sistemas a los que se accede por un teléfono de marcación abreviada de 3 cifras y donde hay médicos coordinadores, hay enfermeros, hay operadores, hay software y hay protocolos. Y con eso hacen una coordinación. Hacen un consejo médico o un consejo sanitario, información sanitaria, movilizan atención en primaria o movilizan también recursos que pueden ser desde la soporte vital avanzado, soporte vital básico o ambulancia de urgencias. Según la cartera del Sistema Nacional de Salud, que tardó bastante en reconocer a estos centros coordinadores, estamos hablando que si finales de los 80, principios de los 90, se crean estos centros coordinadores, el Real Decreto, el que establece la cartera de salud, es del 1030/86 y te dice, en el ámbito de urgencias, te dice que la atención de urgencias se entiende como atención integral y que habla de la coordinación de los diferentes intervinientes en la atención de urgencias se realizará a través de los teléfonos 112 o 061, que nos está reconociendo. Y la atención telefónica incluye la regulación médica de la demanda de asistencia, es decir, la coordinación, la asignación de la respuesta más adecuada, coordinación, y la formación y la orientación del Consejo Sanitario. Luego, la evaluación puede completarse derivando a pacientes, a centros asistenciales, a primaria, etcétera. Pero ya tenemos una regulación en la propia norma legal, que nos viene a reconocer estos centros coordinadores. Entonces, decimos, ¿existe un centro coordinador? Sí, se dispone, porque todas las comunidades autónomas, de un centro coordinador que tiene personal médico, de enfermería, que hace triaje a través de protocolos y consulta y que informa al paciente en numerosos casos y que tiene la posibilidad de movilizar. ¿Es válido para lo que estamos diciendo, para la disminución de la frecuentación de urgencias? Pues tenemos algunas amenazas. Amenaza 112. La influencia de los 112 que desde que se implantan en todo el territorio nacional, pues están quitándole esa importancia al 061 a través de la inversión en informática, en software, pero que está dirigido a ese 112 y olvidando un poco lo que son los antiguos 061. El estancamiento de la respuesta sin movilización, es decir, cada vez los centros coordinadores lo que toman son decisiones de movilizar recursos, movilizar recursos, movilizar recursos. Aquí estamos viendo, como se habla siempre, de UBIs, de helicópteros, de atención primaria, de hospitales, etcétera, pero no se habla de lo que no se moviliza, de cómo responde el médico coordinador y qué tiene que responder el médico coordinador. Ahora veremos datos sobre eso. No hay inversión en software tampoco. En sanidad se ha invertido, se ha preferido invertir en pues poner más UBIs móviles, más ambulancias, más medios, pero el centro coordinador desde hace unos años se han abandonado. No se ha invertido en ese software de centro coordinador y las empresas, por otro lado, han invertido en el software 112 porque es el que sí se está renovando en varias comunidades autónomas. Tampoco se está utilizando, no se está sacando el rendimiento pleno en los centros coordinadores pues de la historia digital y de diferentes posibilidades de aparatajes como la CPAP, la BIPAP, desfibrilados, etcétera, que envían a esos centros o pueden enviar información importante a esos centros coordinadores. Aquí vemos la movilización y la no movilización de varias comunidades autónomas, que estamos aproximadamente en el 15% como media. Vemos también la evolución desde el 2012 a 2017 de un sistema sanitario
que vemos una curva donde desde el 1770 de 2012 hasta 2017, un 1699 incluso, disminuye la no movilización de recursos. Y vemos plenamente probado ese estancamiento. Conclusión sobre el centro. ¿Es posible que sea la herramienta que se busca? Yo creo que sí, pero debe separarse claramente sus funciones sanitarias de los sistemas 1-2. Debe apostarse por la resolución de incidentes sin movilización. Debe trabajarse en protocolos específicos de seguimiento y control de crónicos. Y debe invertirse en tecnología para tener la máxima información del paciente, lo cual es clave para este desarrollo. Ahora, ¿qué beneficios tenemos? Hemos hablado antes de beneficios en calidad de vida del paciente porque no se va a movilizar, no va a ir al centro hospitalario, pero hay otro tipo de beneficios que es el ahorro en costes. ¿Cómo vamos a medir ese ahorro en costes, ¿no? Pues tenemos el coste de la atención de urgencias en cualquier hospital del territorio nacional. Hemos sacado unas cuantas comunidades con sus decretos de precios públicos, hemos sacado una ponderación y resulta que la atención inicial en la puerta de urgencias de un hospital en España está en el torno de los 175 euros. Y el transporte sanitario, teniendo en cuenta una serie de los kilometrajes hacia ese hospital, andamos en el torno de los 117,5 euros cada vez que va alguien en ambulancia al sistema sanitario. Si hablábamos antes de que tenemos 1,5 millones de crónicos específicos, que la atención es de 174 euros, hablamos de 250 millones en la atención en puerta de urgencias y de 13 millones en el ámbito del transporte sanitario, teniendo en cuenta que solo un 7,90% de esa gente utiliza el transporte, viendo datos que son exactamente iguales que el resto de la población, ese 7,90% que utiliza el transporte sanitario. Por otro lado, ¿qué gastos tendríamos? Habría que potenciar esos centros coordinadores. Llamadas, 1,5 millones. Decimos, con un índice corrector que aplicamos a unos minutos, a 7 minutos, tenemos 226.000 horas, el coste de hora de 45 euros, estamos hablando de casi 11 millones, prácticamente nada. Luego tenemos gasto por incrementar el potencial del software, 35 millones. Es decir, al final podemos estar hablando de que nos podemos ahorrar como sistema sanitario algo más de 200 millones de euros y, además, mejorar la calidad de vida del paciente. Y no hablo de que ese apoyo a la tecnología del centro coordinador, después podemos incluso aplicarlo a las consultas normales de, por ejemplo, un paciente de POC que va una vez al hospital, una vez cada mes, que son 12 visitas al año, si está seguido con la CEPAP en su casa, que la CEPAP transmite al centro coordinador una serie de informaciones, el centro coordinador tiene unos protocolos consensuados con el servicio de neumología del hospital de referencia y con la primaria de la zona de referencia, a lo mejor en vez de en 12 visitas solo va a ir una visita y cuando sea necesario, y además anticipándonos a lo que le pueda pasar a ese paciente de POC. Conclusiones, entonces. Evidentemente existe un colapso en las urgencias hospitalarias y una de las soluciones, no todas evidentemente, pasa por evitar el desplazamiento de los pacientes, que entre el 65 y el 88% podrían evitar acudir a urgencias o al menos ir a urgencias de atención primaria. Y de ellos el 40% son enfermos crónicos, que a su vez ese 15% son de cardiología, diabéticos, renales o POC. ¿Qué es posible conseguir que este grupo de pacientes no acuda a urgencias? Que la herramienta a utilizar es el centro coordinador y que para ello debe dotarse de inversiones, de software, de independencia de 1-2 y de protocolos orientados a estos crónicos. Y el beneficio para el paciente es su calidad y el beneficio para el sistema puede suponer un ahorro de unos 250 millones. Y por mi parte he cumplido el tiempo, ¿eh? ¿Has visto? Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, sobre todo porque te has sobrado 3 minutitos. Bien, pues vamos a iniciar un turno de preguntas, simplemente apostillar un poco y hacer un breve resumen de lo que se ha comentado. Se ha hablado de la importancia de los 3 primeros eslabones con la enseñanza, sobre todo a niños, sobre la RCP, la RCP de las escuelas, recursos, aumentar recursos específicos, mejorar programas como el Acude y Ayuda de Galicia, Red Casa, mejorar procedimientos operativos y asistenciales, como el preaviso, la coordinación con los hospitales, evitar retrasos, intentando ganar tiempo y sobre todo con el concepto siempre presente de centro útil, y disminuir o evitar la hiperfrecuentación de los pacientes en urgencias, potenciando sobre todo los centros coordinadores. José Luis comentaba que no se ha hablado de centros coordinadores. Yo siempre escucho, o por lo menos a lo mejor por la deformación profesional que tengo,
escucho, cuando escucho una ponencia siempre la llevo al centro coordinador, soy enfermero coordinador de base, y yo creo que en las tres ponencias he hablado de los centros coordinadores, de la importancia de los centros coordinadores, sobre todo de potenciar, la importancia de potenciar estos centros y de mejorarlos. Con lo cual abrimos un turno de preguntas que supongo que tendrán. Mi pregunta es para Cristina. Quería, como has dicho, que las patologías tiempo dependientes, que sobre todo en el caso del código ictus, que priorizabais el que el traslado fuera en ambulancia básica, cosa que me parece bien. Pero quería hacerte la preguntilla siguiente. ¿Cómo hacéis? ¿Primero va una unidad de soporte vital avanzado, diagnostica y entonces en ese caso ya traslada en básica? ¿O se puede hacer un diagnóstico por los técnicos en emergencias, que yo considero que sí se puede hacer, y ya directamente hacer ese traslado? Muchas gracias. En el caso del código ictus, como la mayoría de los pacientes, lo que estamos viendo es que la mayoría de los pacientes afortunadamente están estables a nivel hemodinámico. Entonces, el diagnóstico como tal de código ictus muchas veces viene dado directamente por el médico de atención primaria, y cuando se recibe una llamada en el centro coordinador con los síntomas que están contando, bueno, pues el paciente ha ido a levantarse, no podía, disartia, el síntoma que sea, y ya desde el centro coordinador se sospecha que puede tratarse de un código ictus, es decir, lo normal es que siempre se mande un recurso que realmente verifique que se va a que cumple criterios de código ictus en cuanto a tiempos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí nos apoyamos mucho también con atención primaria. Entonces, atención primaria, que suele ser el médico que está en el centro de salud, sale a ver al paciente, y entonces, una vez ya que verificamos que es un código ictus, se le envía un transporte. Entonces, si el paciente está estable hemodinámicamente, ganamos mucho tiempo si no se envía la UBI, sino envías el soporte, la ambulancia que esté más próximo. Y también se dan circunstancias en las que, bueno, pues se recibe solicitudes de traslado sanitario en las que, al investigar qué es lo que le pasa al paciente, desde el propio centro coordinador se sospecha la existencia de un código ictus, con lo cual, si se verifican una serie de ítems en cuanto a clínica del paciente, se verifican criterios, se activa incluso desde el propio centro coordinador como código ictus. Código ictus, insisto, tiene la ventaja de que el paciente en la mayoría de los casos está estable hemodinámicamente. Como os comentaba antes en la diapositiva anterior, en síndrome coronario agudo, por todos los riesgos de arritmias, etcétera, etcétera, lo que es del propio de un paciente que tiene un infarto, y por supuesto en el politrauma grave, cambia ahí el tema. Pero en el caso del ictus agiliza muchísimo el no hacerlo tan dependiente de los recursos avanzados. Sí, nada, si me permites contestar un poco a lo que decía Cris, un poco en Galicia, que lo hemos estrenado recientemente, aunque sí que existía, sí que es verdad que los que hacemos asistencia, a lo mejor que es tu caso, sí que nos entran esas dudas, pero la realidad es que el centro coordinador, los médicos coordinadores, en caso de Galicia, tienen desde 2007 un interrogatorio validado, que se había validado específicamente para hacer interrogatorio a los pacientes con clínica subsidiaria de ser un ictus, y con esas conclusiones son los que activan ellos mismos el código ictus. La activación en Galicia del plan ictus puede ser el médico coordinador, puede ser el médico de atención primaria o puede ser el médico asistencial o el médico de hospitalaria. Pero en extrahospitalaria los tres son los que tienen capacidad de activación del código ictus como tal. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Soy médico de urgencias de trauma del Hospital General de Vic. Es un hospital comarcal que cuenta con TAC, unidad de UCI y demás. Y bueno, mi pregunta va encaminada al código de paciente politrauma. Nos hemos topado con una dificultad en algunas ocasiones del número de pacientes que nos activan en código. ¿Esta cómo podría ser una forma de solucionar un hospital en el que tenemos este tipo de dificultades, o cómo se podría desde un centro coordinador enviar a otros centros? No sé, aquí es un planteamiento que dentro del comité nos lo seguimos planteando. Y dentro de los estatutos pues, no hay una cantidad de pacientes en las cuales pueda recibir o no. De hecho, pasó ahora en el Hospital del Mar con los atentados de Barcelona y ese tipo de situaciones. No sé qué solución. En el tema del código trauma extrahospitalario, es decir, el tema es complejo, es justamente lo que tú estabas planteando. Es decir, el que el esguince de tobillo vaya a un hospital de primer nivel, creo que es un hospital con asistencial básico, y que realmente el trauma grave, el trauma de tórax penetrante, vaya a un hospital de tercer nivel. Entonces, nosotros hemos intentado solucionarlo clasificando los hospitales, es decir, según efectivamente las
según los servicios que tienen, si tienen cirugía vascular, si, intervencionismo vascular, si tienen cirugía de tórax, si tienen, etcétera, etcétera. Eso sería un hospital donde se puede hacer una asistencia al trauma grave. Y hemos potenciado la figura del trauma potencial. El trauma potencial, que es ese paciente que no cumple criterios fisiológicos de trauma grave, ese paciente que no tiene un trauma que tipificamos como trauma grave y que por comorbilidad propia suya o por mecanismo lesional, hemos de sospechar que puede tener un trauma oculto que en la exploración ahora mismo no captamos, pero que en técnicas de imagen o en unas horas va a evolucionar. Y entonces ese paciente, de ahí venía esa clasificación que os ponía, planteábamos el a qué hospitales lo mandamos. Sabemos, ya de los estudios, además, todo, no está publicado ahora todavía, pero saldrá, que de esos traumas potencialmente graves, entre el 10 y el 15% se van a transformar en traumas graves. Con lo cual es muy importante que lleguen a un hospital que tenga capacidad diagnóstica, mínimo diagnóstica, ¿de acuerdo? Y cuidados intensivos para cuando el paciente empiece a empeorar, pueda ser tratado. Que vamos a trasladar muchos traumas potenciales que realmente podían haber ido a un hospital de primer nivel, cierto. Es decir, el dato este de entre los 10 y el 15% se van a transformar en trauma grave, es algo que es así, pero es la manera, estamos posiblemente sobretriando. Pero es que se nos escapan los traumas graves. Se nos, es decir, posiblemente cuando tengamos más experiencia podremos afinar más, pero de momento es como lo hemos organizado. Sí, bueno, en parte mi pregunta iba en parte encaminada de qué cantidad de pacientes podría recibir ese hospital. Por ejemplo, un paciente en el que se reciben esa prioridad tipo 2, en las que va el paciente que puede ser potencialmente grave y que te activan por 5 códigos PTTs o 6 códigos PTTs en un accidente múltiple y tienes un ahí ya entramos en los planes de adaptación de cada hospital. Es decir, cuando ya se llama a un hospital y se le dice, pues tenemos un incidente con 10 víctimas, de las 10 víctimas. Me vienen a la cabeza varios incidentes, os voy a comentar rápidamente, que seguro que alguno de vosotros se acuerda de ello. En agosto del 2016 tuvimos un accidente atentos, agosto 2016, 6 de la tarde, os podéis imaginar el calor que hacía en la autovía, en la A4. 40 coches implicados, 2 pacientes negros, 4 pacientes rojos, 3 amarillos, si no me falla la memoria, y el resto eran todos verdes. Pero hay que verlos, hay que atenderlos, estamos hablando además de un mecanismo lesional importante. Entonces lo que hacemos es diversificar entre los hospitales. Obviamente cuando un hospital te dice, puedo atender hasta 10, pues puede atender hasta 10 y no tiene sentido que le mande 15. Esos otros 5 tendré que dosificarlos a otro hospital. Es decir, eso es un ejercicio de centro coordinador. Es el centro coordinador el que tiene que determinar cuántos puedo llevar a cada sitio. Es un ejercicio complejo. En el caso del trauma grave es un ejercicio complejo, pero el objetivo es que el trauma grave, la mortalidad inicial, es decir, aunque haya cambiado los modelos de mortalidad, de trimodal, la mortalidad inicial, si nosotros asistimos correctamente, desciende mucho. Entonces, hagámoslo bien y llevémoslos a los centros adecuados. Estamos, insisto, sobretriando, pero creo que cuando ganemos en experiencia en la codificación del trauma grave, vamos a mejorar ese triaje, seguro. Muchas gracias. Lamentablemente nos hemos comido ya el tiempo de debate, con lo cual clausuramos esta mesa. Gracias a los ponentes por las magníficas presentaciones.